Muy buenos días, señoras y señores. Un saludo a todos y todas las personas conectadas en este evento virtual. La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al conversatorio virtual Situación Financiera de la Universidad de Costa Rica y Elaboración del Presupuesto 2022. Nos acompaña en esta mañana, en esta actividad virtual, el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el señor vicerrector de Administración, el doctor Oldemar Rodríguez Rojas, y la directora de la Oficina de Planificación Universitaria, OPLAU, la magistra Joana Alarcón Rivera. Vamos a iniciar esta actividad escuchando las palabras del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Adelante, don Gustavo. Muchas gracias, Rebeca. Sean todos y todas bienvenidas a esta importante actividad. Agradecemos muchísimo que nos acompañen. Este año enfrentamos, tal y como lo hemos dicho en diferentes instancias, un contexto difícil, particularmente para las universidades públicas. La situación financiera es muy compleja como consecuencia de la crisis económica que sufre el país y la normativa que se han aprobado en años recientes sobre la ejecución de fondos en instituciones públicas. Tanto los ingresos provenientes de las transferencias del FES como de las rentas propias han disminuido significativamente, yo diría, en los últimos 2 años. Y esto se da producto, entre otros aspectos, de la crisis económica mencionada, política y social, que se ha agudizado, sin lugar a dudas, por la pandemia producto del COVID-19, cuyos efectos aún no han sido superados. En este sentido, destacan también algunas medidas de contención del gasto que han limitado la capacidad de toma de decisiones de las universidades públicas en los últimos años. Me refiero a la ley 9635 y los decretos número 42218-H y 42798-H vinculados al tema de la regla fiscal. Sabemos que estos mecanismos rozan con la autonomía universitaria y así lo hemos indicado en diferentes vías legales. Sin embargo, estas acciones aún no se han resuelto. Eso tenemos que tenerlo claro. Y en ese contexto, valorando la posición de entes como la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, lo correspondiente sería ajustarnos a los decretos en un esquema provisional o bajo protesta mientras se resuelven las acciones que están en curso. Esto porque la institución no puede afrontar nuevamente a una situación similar a la del 2020, en la cual la Contraloría archivó el presupuesto y solicitó la formulación de uno nuevo ajustado al 2019, cuyos efectos han sido muy críticos para la institución. Ante esta situación, la asignación del porcentaje de la regla fiscal y los límites de gastos definidos en los decretos impiden a la universidad programar sus egresos de acuerdo a las necesidades de la gestión institucional. De tal forma que tanto don Oldemar como doña Joana nos ampliarán más sobre los aspectos específicos de las implicaciones que tiene toda esta normativa. Yo le solicito comprensión en este difícil contexto que atraviesa nuestra universidad. Les aseguro que seguiremos tomando las acciones pertinentes para defender la educación superior pública y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Y también seguiremos muy activos en defensa del Estado Social de Derecho y del orden constitucional. Y quiero terminar resaltando lo que en diferentes instancias hemos propuesto, los canales de diálogo
con esta rectoría se van a mantener abiertos a la comunidad universitaria. O sea, queremos tener una comunicación permanente y constante con todas y todos ustedes para que hagamos un buen uso de esta apertura al diálogo con todas las diferentes instancias, todos los diferentes sectores de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta sus palabras. Ahora vamos a continuar con el mensaje del señor vicerrector de administración, el vicerrector de administración, el doctor Oldemar Rodríguez Rojas. Adelante, don Oldemar. Muchísimas gracias, Rebeca. Un saludo muy cordial para don Gustavo, doña Johanna y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les voy a compartir acá mi pantalla para hacerles una pequeña presentación del estado actual de la situación financiera de la Universidad de Costa Rica. Como siempre ha sido indicación del señor rector, pues es una presentación con toda transparencia, son los números de la universidad tal cual, ¿verdad? Así hemos querido que sean el manejo de esta administración. O sea, los números tal cual son para que todos tengamos claridad de cómo estamos. Entonces, pues iniciamos acá hablando de algunos números globales de casi que los que nos tienen esta situación difícil que mencionaba el señor rector, pues es claramente este bajonazo en el PIB del año 2020, que todos sabemos pues se debe a la pandemia, de la situación económica mundial, se produjo una reducción importante en el PIB y en la recaudación de impuestos del gobierno como consecuencia. Y como consecuencia de ello, pues los sacrificios que hemos tenido que hacer en las universidades para apoyar al gobierno central en toda esta crisis. Tenemos la gran esperanza, pues estas son las proyecciones para este año y para el año que viene, que la situación económica empiece a mejorar. Como es conocido quizás por algunos de ustedes, pues los fondos de las universidades provenientes por lo menos del gobierno central se dividen en los fondos del sistema y en el FES. Los fondos del sistema son unos fondos que se reservan del FES y que generalmente se dividen en partes iguales entre las universidades. Y los fondos propiamente del FES, que históricamente se han repartido de esta forma, 57.7 para la UCR, 23.4 para la UNA, 11.3 para la UNA y 7.5 para la UNED. Los fondos de la Universidad Técnica Nacional, desde que se creó, se le han girado aparte, como un monto fijo. Nunca se han sumado a los del FES. Aquí vemos el crecimiento nominal del FES en los últimos 15 años. Hay que tener claro, pues, que esto es un crecimiento nominal. Digamos, esta curva se vería un poquito más plana si lo deflatáramos en relación, por ejemplo, a la inflación. Pero bueno, esto ha sido el crecimiento en los últimos años que nos toca a nosotros. De acá en adelante, pues, el crecimiento pues se aplana, ¿verdad? Y de ahí que la situación, pues, para nosotros es un poquito más complicada. Los números son los siguientes. El presupuesto total del FES son 327 mil millones de colones aproximadamente para del FES de la Universidad de Costa Rica, unos 300 mil millones de colones de fondos del FES y unos 26 mil millones que se recaudan gracias al vínculo externo de la universidad. Más o menos un 8% es lo que se recauda por vínculo externo y un 92% de presupuestos provenientes del FES. Los números en general son los siguientes, aquí los recalco en rojo. El FES total son más o menos 515 mil millones de colones, de los cuales este año, digamos que llegaron a las arcas de las universidades 490 mil millones, porque se rebajaron 25 mil millones de colones por el tema de la emergencia de la pandemia por el COVID-19, lo cual representó para la Universidad de Costa Rica una reducción en el FES aproximada a los 13 mil 500 millones de colones.
Adicional a esto, la universidad dio un aporte solidario por el tema de la pandemia de 4.500 millones de colones, de los cuales fueron directamente 3.700 millones a la Comisión Nacional de Emergencias. Esa más o menos es la, aproximadamente es la reducción del FES que tuvimos para este año. De esto ha implicado una serie de reducciones muy importantes en partidas importantes para la universidad que nos preocupan en esta administración, pero que nosotros recibimos de esa manera y que, bueno, fueron y son necesarias debido a los recortes que acabamos de ver. Por ejemplo, un recorte del 20% en tiempos extraordinarios, la partida de renovación y equipo tecnológico, que es una que a mí me preocupa muchísimo, básicamente quedó en cero en este año. Básicamente nada más se presupuestó ahí lo necesario para pagar licencias de software, para pagar algunos compromisos que ya no se pueden dejar de pagar. Pero lo que es compra de equipo nuevo, prácticamente quedamos en cero. Para mantenimiento, no se asignaron recursos, los cuales normalmente eran de 690 mil millones de colones. Para viáticos, transporte exterior, el recorte fue del 68%. En combustible se dio una reducción del 20%. El sistema de becas, por suerte, es el único que se mantiene, no se bajó, pero bueno, tampoco se pudo reforzar como nos hubiera gustado. En prestaciones legales se previeron 3.600 millones de colones, están ahí resguardados, y 528 millones en fondos del sistema. Sin embargo, según las proyecciones, aproximadamente nos estamos con un faltante de unos 1.240 millones de colones. Para el tema de prestaciones legales. En cuanto a becas de funcionarios, se redujo en un 50%. Apoyo a vicerrectorías y a proyectos institucionales, hemos tenido una reducción muy importante del 50%. Las partidas operativas se reducen en un 14%, excepto en el régimen becario, donde no se da ninguna reducción. Por ejemplo, para recursos de la compra de revistas, etcétera, se da una reducción de 1.088 millones de colones. Bueno, otros gastos que se han logrado, por ejemplo, en la parte, otras reducciones, perdones, que hemos logrado este año son 2.300 millones de colones en la partida de salarios. Esto se logró gracias a que la anualidad se pasó de un 3.75 a un 1.94. En puestos profesionales, y a 2.54 en puestos no profesionales. También se descongeló el escalafón, no se dieron aumentos por costo de la vida en el año 2020 y no se contempla hacerlo en este año, aunque ese tema todavía está en negociación. Esta es una reducción muy importante de 2.300 millones de colones. Esto nos permite que el gasto en salarios pase del 72% al 67%. Del monto total, digamos, de ingresos de la universidad. Eso es un monto bastante bueno, aunque se han hecho críticas de él, es más bien muy bueno en relación, por ejemplo, comparado con las universidades hermanas, comparado con otras instituciones estatales e incluso comparado con empresas privadas, en las que se gasta más de esto en salarios. Hay que tener claro, pues, que hey, lo principal en la Universidad de Costa Rica, casi como en toda institución, es el recurso humano. Entonces, esto no es un número, como se ha querido criticar, alto, todo lo contrario, es un número muy razonable. Hemos tratado de reducir gastos en alquileres, la universidad tenía muchos y tiene todavía muchos alquileres que representan casi unos 500 millones de colones de gasto al año, ya hemos cancelado algunos, estamos tratando de optimizar el uso de nuestras instalaciones para reducir el gasto en alquileres, para esto se ha conformado una comisión que está haciendo análisis de todos los alquileres que pagamos en este momento. El análisis de ingresos y gastos, ¿cómo va al digamos, a finales de febrero? De los 327 mil millones que tenemos que recaudar, hemos recaudado 141 mil millones, lo cual es bastante bueno, un 34.98% de los ingresos totales ya los hemos recibido o recaudado, por decirlo de alguna manera.
En temas de matrícula hemos recaudado 401 millones de los 4.200, un 9,55. Esta semana, por ejemplo, es muy probable que esto ya haya aumentado por la matrícula. Es lógico esto porque apenas recién vamos a iniciar el primer semestre. En cuanto a otras leyes, ustedes saben que la Universidad de Costa Rica recibe dineros también por las leyes del CITA, del ANAME, hay otra serie de leyes que nos permiten recibir ingresos extra. De los 2.800 millones de colones que aproximadamente tenemos que recibir por esto, ya hemos recaudado 472 mil millones de colones, un 16%, casi un 17%, un poquitito menos que los que vienen del FES. En cuanto a vínculo externo, hemos logrado recaudar, perdón que aquí se me movió, un poquito menos que lo que es en los ingresos del FES. En general, en total, hemos logrado recaudar, porque el vínculo externo se nos baja, perdón aquí que el mouse se me está, un 22% del presupuesto, lo cual es bastante aceptable tomando en cuenta que estamos en el tercer mes del año. Entonces, digamos que el manejo de los recursos es adecuado en este momento. Dichosamente, de todos los recursos del FES, ya en el último mes ha estado bastante estable. El gobierno nos ha estado depositando los recursos en fecha, comprometida por parte de ellos, y estamos recibiendo estos recursos en las cuentas de la Universidad de Costa Rica como corresponde, y no en caja única del gobierno como se pretendió en algún momento. Entonces, en ese sentido, vamos bien. Y en términos generales, podríamos decir que estamos en un año, digamos, complicado de reducciones, pero que, sin embargo, sí tenemos los recursos necesarios y los tendremos para salir adelante. ¿A qué me refiero con esto? Para salir adelante con el pago de salarios, con el mantenimiento mínimo que requieren los edificios, para atender las compras mínimas que requerimos para operar adecuadamente. Entonces, eso está garantizado. Si todo sale bien y logramos hacer que nos ingresen todos los recursos del FES y los recursos de vínculo externo, aunque sea con una operación un poco reducida, pero sí está garantizada la ejecución correcta y adecuada del año, tanto en docencia, investigación, acción social, y por dicha, y con esto termino, el tema de becas se mantiene intacto, y los estudiantes podrán tener seguridad de que todos estos recursos los van a recibir como en años anteriores. Muchas gracias, les devuelvo la palabra. Y dejo de compartir aquí mi pantalla. Muchas gracias, Rebeca. Adelante. Agradecemos al vicerrector de Administración, el doctor Oldemar Rodríguez. Ahora continuamos con las palabras de la directora de la Oficina de Planificación Universitaria, OPLAU, la magistra Joana Alarcón Rivera. Adelante, Joana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, don Oldemar, don Gustavo y Rebeca. Bueno, voy a igualmente proceder a compartir pantalla, principalmente para presentar lo que es el cronograma para la formulación del plan presupuesto del 2022. Esto es muy importante tenerlo claro para toda la comunidad universitaria. Este está con base a la aprobación debida por parte del Consejo Universitario a raíz, digamos, del documento que presentamos la OPLAU, la Oficina de Planificación Universitaria, a la Rectoría y Rectoría al Consejo Universitario. Es muy importante el conocimiento de estas etapas, como decía, por la comunidad universitaria, porque precisamente lo que nos permite tener el cumplimiento de lo que es la coordinación por parte de la oficina de la elaboración o formulación del plan presupuesto al 2022 para su posterior entrega por parte de la Rectoría a lo que es la Contraloría General de la República. Bueno, hay varias etapas importantes acá a resaltar que tiene que ver
con toda la capacitación que se hace en la oficina a lo que son a los responsables en la formulación del plan presupuesto. De hecho, el día de mañana nosotros ya arrancamos con esa capacitación, sobre todo a las nuevas autoridades. Para ello hay todo un equipo que es representativo, especializado de las diferentes secciones de la oficina, desde el punto de vista de la planificación, planeamiento, desde el punto de vista de la presupuestación, desde el punto de vista de la evaluación, control interno y demás. Digamos, todas estas áreas intervienen precisamente para lo que es la coordinación de todo este proceso. Posteriormente, en abril, las unidades ejecutoras formulan el plan presupuesto. En esta fase es muy importante que las unidades ejecutoras tengan muy claro, bajo una lógica de planificación, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus recursos, su establecimiento de criterios, y esto les va a permitir hacer mejores justificaciones. Precisamente la Contraloría General, digamos, en el presupuesto de este año, improbó algunas partidas en donde solicita mayor justificación. Entonces, en este caso, digamos, es muy importante que las unidades académicas, o sobre todo por los criterios técnicos que manejan, y algunos muy especializados, la universidad es muy diversa, tiene mucha información que es muy técnica y especializada, que son de mejor conocimiento por sus equipos, precisamente por los que conforman estas unidades académicas. Entonces, esa parte de justificación es muy importante que junto con el acompañamiento, asesoramiento del APLAU, para quien lo requiera, sean, digamos, muy bien elaboradas. Esa parte es muy importante y eso me gustaría recalcarlo muy bien. Posteriormente, ya al tener toda esta información por parte de las unidades ejecutoras, se recibe, digamos, la información aquí por parte de la Oficina de Planificación Universitaria, precisamente para verificar el cumplimiento con respecto a la normativa, a los parámetros que están establecidos a nivel de las normas específicas, generales y específicas de la universidad, así como las circulares que han salido, demás requerimientos técnicos. Posteriormente, digamos, hay recomendaciones por parte de las vicerrectorías, precisamente para que las unidades académicas en conjunto, bueno, elaboren, digamos, esta parte de la formulación del plan presupuesto con base a esas recomendaciones que se hacen en ese proceso. Después aquí ya viene todo un proceso, digamos, de donde la Vicerrectoría de Administración remite a la Oficina de Planificación una estimación de ingresos o egresos. Posteriormente, la Oficina de Planificación, en el caso que competa, ¿verdad?, presenta una propuesta de ajuste salarial. Igualmente, Rectoría, bueno, valida, aprueba esa propuesta. Y posteriormente, digamos, la Oficina de Planificación Universitaria ya hace el traslado para lo que es a nivel interno el análisis, aprobación del plan presupuesto por parte del Consejo Universitario y su posterior, digamos, consolidación por parte de la Oficina de Planificación Universitaria para la remisión por parte a la Rectoría para su posterior envío a la Contraloría General de la República el 30 de septiembre. Entonces, digamos, todo este cronograma precisamente por sus diferentes etapas, por sus diferentes pasos, nos permiten, digamos, coordinar la elaboración y la formulación del plan presupuesto. Entonces, sí es muy importante, digamos, todo el cumplimiento de las diferentes etapas por parte de la comunidad universitaria. Posteriormente, nada más reforzar lo que han dicho tanto don Gustavo como don Oldemar, que han salido, digamos, esta información en lo que son las circulares. Por ejemplo, la circular, la R17, que salió el 10 de marzo del 2021, de difusión, digamos, a lo que fue la comunidad universitaria con el inicio precisamente del proceso del plan presupuesto 2022, en el contexto que ya fue señalado precisamente que tiene en crisis económica, social, que ha tenido todo el tema, digamos, de la pandemia y todo el tema de la situación fiscal del país, disposiciones legales que han sido aprobadas y demás, bueno, que hacen un contexto complejo para lo que son los recursos económicos de la universidad. Mientras tanto, como mencionaba don Gustavo, se aclara la situación, digamos, en términos de autonomía, de la aplicación precisamente incluso de la regla fiscal y de la aplicación, digamos, de los decretos. Sin embargo, ante esta situación salió otra circular que es la R20 de 2021, en donde la universidad a lo largo del tiempo ha ido haciendo medidas o tomando medidas, consideraciones con respecto a la contención de gasto, a las limitaciones de crecimiento y demás. Entonces, en esta circular
siendo acorde con esta situación nacional y con la situación particular de la universidad, se han presentado en esta circular limitaciones a lo que son crecimiento de algunas partidas de operación, por ejemplo, alimentos y bebidas, actividades de capacitación, entre otras. También la formulación de proyectos específicos, por ejemplo, como mantenimiento, equipamiento, y además algunos esfuerzos adicionales de la administración que van orientados a lo que es reducción de gasto en partidas, por ejemplo, viáticos, transportes al exterior y demás. Todo esto, digamos, acorde y es muy necesario, como decía ahora, tener diagnósticos claros por parte de las unidades ejecutoras, plantear muy bien sus necesidades, justificar con base a criterios técnicos más allá, digamos, de la clasificación que se hace en términos de gasto, realmente, digamos, estos recursos. La situación nos está llevando a trabajar en una lógica de planificación más allá que una lógica de ejecución. Yo creo que si nosotros entramos más exhaustivamente, de una manera consciente, en esta situación vamos a poder lograr llevar a la universidad donde todos queremos una universidad que tenga estos criterios de equidad, de justicia social, que preste mejores servicios, servicios de calidad. Eso es parte, digamos, del compromiso que como administración estamos teniendo y a la vez, a través de la transparencia, es precisamente socializar esta información, tener conciencia y buscar, digamos, soluciones. Nosotros a nivel de la oficina de planificación universitaria, de la rectoría, conjunto con la oficina de administración financiera, estamos haciendo seguimiento al presupuesto, estamos analizando, digamos, la situación que tiene en términos del presupuesto la universidad, precisamente, por un lado, digamos, para poder tener prioridades claras, poder tener la situación, el panorama real, que fue con el que nos encontramos cuando llegamos a esta administración, así como lo señalaba ahora el señor rector y don Oldemar, y también que nos permita, digamos, trabajar de forma articulada con las unidades ejecutoras. Entonces, ese es un mensaje, digamos, que nosotros como Oficina de Planificación Universitaria queremos darle a la comunidad universitaria, que precisamente nosotros tenemos un equipo que está, como decía, de forma participativa, de forma que involucra a todas las unidades de la sección, precisamente para hacer ese acompañamiento, asesoramiento que sea necesario en la coordinación y lo que es la formulación del plan presupuesto, y a la vez, digamos, nosotros estamos como oficina buscando alternativas de planificación, como decía ahora don Oldemar, que tenía que ver con buenas prácticas de planificación, buscando, digamos, esas mejores prácticas de planificación a través de fijar prioridades. En este año precisamente estamos pendientes de la aprobación del plan estratégico institucional, en donde se establecen precisamente, digamos, algunas de las áreas prioritarias que de acuerdo al comité académico se elaboró este plan estratégico. La UPLAO lo que hizo fue una labor de coordinación y está pendiente precisamente esa aprobación del plan estratégico. Y a partir de ahí también tener diferentes instrumentos de gestión que precisamente nos permitan tener una mejor gestión institucional en la universidad. Y esas son parte, digamos, de las medidas y soluciones y articulaciones que la Oficina de Planificación Universitaria, Rectoría y otras oficinas, digamos, involucradas, Vicerrectoría, se están buscando. Entonces, en este sentido, yo creo que el mensaje es precisamente poder partir de diagnósticos, como decía, claros por parte de las unidades ejecutoras, identificación de necesidades y también la priorización de esas necesidades, precisamente para poder tener una lógica más de planificación y no, como decía, tanto de ejecución, que es tan importante en la universidad y en este, digamos, en este contexto, esta situación que tenemos a nivel nacional e institucional. Eso es, digamos, parte del mensaje que quisiera dar. Entonces voy a dejar acá también de dejar de compartir pantalla para que Rebeca pueda tomar palabra, o don Oldemar, don Gustavo, en este conversatorio de esta mañana. Muchísimas gracias, Joana. Gracias por la presentación de los tres. Ahora la dinámica es la siguiente. A todos los espectadores pueden ir haciendo sus consultas en la sección de preguntas y respuestas y también en el chat. Tengo un comentario de Francisco Guevara y tengo una consulta en preguntas y respuestas. Inicio. Dice: muy buenos días, estimado señor
señores rector y vicerrector, me parece que ante las incesantes e insidiosas notas de prensa de la Nación, estos esfuerzos en la reducción del gasto deben ser conocidos por la opinión pública, frente a la cual la imagen de la UCR en particular ha sido minada profundamente. Recién incluso ese periódico insiste en los famosos pluses que se giran en la UCR refiriéndose a la situación que data del 2019. Y tengo una consulta de Adrián Calvo, dice, ¿han valorado el impacto del recorte en salarios hacia las personas trabajadoras? ¿Cuál es ese impacto? Si alguno de ustedes gusta, no sé, don Oldemar o don Gustavo, doña Joana. Sí, gracias, Rebeca, y también cordial saludo a Francisco, decano de la Facultad de Artes y Letras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todo esto hay que evidenciarlo. Tenemos que pensar en esa forma de comunicarlo para que no vaya a ser mal utilizado. Si no lo hemos hecho es casualmente, Francisco, porque estamos casualmente coordinando con las diferentes instancias de comunicación de nuestra universidad. Pero a muy corto plazo, yo diría, don Oldemar, esta semana deberíamos de poner estos numeritos a la orden de la comunidad nacional de una forma que nos asegure, digamos, emitir ese mensaje de que estamos reduciendo el gasto en forma importante en nuestra universidad y al mismo tiempo no permitir que vaya a ser mal utilizado. Por eso es que requerimos de los servicios de las y los comunicadores de nuestra universidad. Pero muchas gracias, Francisco, por la sugerencia. Sí, tal vez para acotar a lo que decía el señor rector, sí es increíble que un periódico saque hoy una noticia del 2009, data de cuando yo estaba en el Consejo Universitario hace como 9 años, y se mencionan anualidades que ya no son las que tenemos hoy en día en la Universidad de Costa Rica. Y desgraciadamente, pues la parte donde dice que es del año 2009 es así pequeñita arriba como en amarillo y casi no se ve. Entonces, claro que se nota una mala intención que definitivamente tenemos que refutar, como decía el señor rector, con estos números y hacer ver a la comunidad nacional, que por supuesto no lo ponen en este periódico, los 2.000, casi 600 millones de colones que hemos ahorrado en el último año gracias a todas estas reducciones. Y entonces, contrarrestar con todos estos datos es indispensable, como bien lo decía y sugería Francisco Guevara. Gracias. Tenemos varias consultas, entonces voy a ir formulándolas. Dice Adrián Calvo, ¿han valorado el impacto del recorte en salarios hacia las personas trabajadoras? ¿Cuál es ese impacto? Después dice, ¿cómo afecta a la generación de nuevas plazas dentro de la UCR? Don Oldemar, doña Joana, don Gustavo. Bueno, si quieres inicio yo. Sí, en realidad aclararle a Adrián que no ha habido un recorte de salarios. Lo que ha habido es disminuir los aumentos. Entonces no ha habido un verdadero recorte. Pero claro que sin duda pues hay un impacto que hemos tratado de que no sea muy grande para la mayoría de los colaboradores y colaboradoras de la universidad. En cuanto a nuevas plazas para la... Pues sí es efectivamente cierto que esto afecta a la generación y creación de nuevas plazas y solo se hace en este momento en casos muy de excepción. Gracias. Sí, ¿alguno quiere agregar? Si me permite, yo creo que Oldemar ha dado una respuesta concreta. O sea, no vamos a permitir que hayan recortes en los salarios. Y Oldemar dijo claramente, sí afecta, se ha afectado directamente en disminución de aumentos y eso va a estar congelado por mucho tiempo. Y definitivamente ese tema de nuevas plazas, hay que tratarlo muy bien. Nosotros seguimos muy preocupados por el tema del interinato
y hemos conformado una comisión mixta en la cual, junto con el Comité de Personas Interinas, vamos a tener que hacer evaluaciones en este sentido a corto plazo, porque hay implicaciones directas en este tema de nuevas plazas para la institución. Entonces, es un tema que vamos a tratar en conjunto con este comité a inmediato plazo. Gracias. Dice Adrián Zúñiga, tiene dos consultas. Dice, ¿se sigue teniendo la confianza en la nota de STAP que excluye a las universidades del decreto 42.798-H? Y también Adrián pregunta, el oficio STAP 042-2021 que dice que a las universidades no aplica ese decreto. Tal vez damos respuesta a esa para salir de esos oficios. Sí, aclarar que esto que habla Adrián se refiere a dos oficios sobre la regla fiscal. Y bueno, en reunión que tuvimos con el señor el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, él afirmó que, bueno, el segundo decreto, que es el que menciona, no afecta y no aplica a las universidades. Luego se lo consultamos por escrito y por escrito nos pusieron que no aplica a las universidades. Yo tengo mucha confianza que definitivamente no aplica, lo cual nos pondría en una situación muy difícil si aplicara. Sin embargo, pues todavía existe el problema de que la Contraloría no los quiera aplicar, ¿verdad? Porque una cosa es la Contraloría y otra es el Ministerio de Hacienda. Y por ahí tal vez Johanna nos pueda ampliar, ¿verdad? Se hizo una consulta, ¿verdad?, a la Contraloría en ese sentido. Mi opinión personal es de que no nos aplica y va a ser lo que dice el señor viceministro de Hacienda. Pero si quieres, le doy la palabra a Johanna que aclare esa otra parte con la Contraloría. Sí, bueno, precisamente se hizo una consulta de la Contraloría General de la República precisamente para tener un argumento que apoye, digamos, esta carta de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Yo creo que eso es lo responsable también de consultar. Sin embargo, todavía hasta hoy o este momento no tengo conocimiento de que tengamos respuesta. Sin embargo, nosotros en la Oficina de Planificación Universitaria estamos con el sistema listo, digamos, para operar en la dirección que se nos defina por parte de la rectoría. Gracias, Johanna. Voy a leer tres consultas que están en la sección de preguntas y respuestas. Dice, buenos días, ¿el presupuesto de mantenimiento queda en cero o cómo se manejará el mantenimiento básico de los edificios? Otra consulta dice, ¿cómo se planea subsanar la falta de presupuesto que aún se mantiene para la ejecución de proyectos de investigación que actualmente se encuentran vigentes y sin presupuesto asignado? Y Gustavo Pérez Astorga dice, para este 2021, ¿se autorizará la compra de equipos aprobados por el CIEC? Tal vez iniciamos con las respuestas de esas tres consultas. Bueno, inicio tal vez ahí con la parte de mantenimiento de edificios. Sí está presupuestado, digamos, ahí se incluye todo el presupuesto de servicios generales para el mantenimiento básico de los edificios. No podríamos dejar de ninguna manera en cero esto, pero sí se redujo bastante, ¿verdad? De lo que sí está, digamos, difícil de hacer es, por ejemplo, remodelaciones de edificios. Esa parte sí está mucho más difícil, se están haciendo algunas, muy pocas, pero lo que es mantenimiento básico de edificios sí se tiene presupuesto para eso. En ese tema yo es de los que tengo información. La otra parte tenía que ver con los equipos del CIEC, ¿verdad? Y de presupuestos de investigación. Ese tema, los equipos del CIEC, digamos que sí, esa partida está bastante reducida. Y ahí solo casi que vía excepción. Y de los presupuestos en estos proyectos de investigación, y esto sí yo no tengo, digamos, tanta información, sería hasta la señora vicerrectora de investigación, tal vez el señor rector o Johanna manejen un poco más ese dato. Adelante. Mm,
No, ahí coincido con usted, don Aldemar, también es coordinar con la Vicerrectoría de Investigación precisamente en esa articulación. Yo puedo aportar por ahí, luego hacer una referencia a la pregunta del mantenimiento. Definitivamente que los presupuestos de investigación se han tenido que disminuir en forma importante. Y también otras acciones propias de la investigación. El presupuesto general se ha reducido sustancialmente y esas son las acciones que hay que tomar. Y yo nuevamente agradezco a las y los investigadores la comprensión en este sentido. Estamos pensando en vender cierto tipo de ideas de investigación a agencias internacionales, a embajadas que quieran contribuir directamente con los procesos de investigación dentro de la universidad. Con respecto a la pregunta, ya respondió el Demar sobre mantenimiento de los edificios. También decir que los servicios básicos se van a mantener por parte de la Oficina de Servicios Generales. Ustedes han observado, por ejemplo, toda la parte de limpieza de hojas y todo ese tipo de cosas en los diferentes campus universitarios. Eso se va a mantener, se están haciendo gestiones, digamos, para que eso no se perjudique. Cuando nosotros asumimos la administración el 4 de enero, recuerden ustedes que el campus Rodrigo Facio estaba bastante, bastante comprometido en ese sentido. Entonces, toda esa parte de servicios básicos se va a hacer el mejor esfuerzo por mantenerlos y que no afecte toda esta parte de ornato. Gracias, don Gustavo. Voy a leer otras tres preguntas. Tenemos bastantes en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo se planea subsanar la falta de presupuesto que aún se mantiene para la ejecución de proyectos de investigación que actualmente se encuentran vigentes y sin presupuesto asignado? Esa es una. Después dice, me parece excelente que el que sea una respuesta bien pensada con la colaboración de los comunicadores. El ataque que estamos sufriendo es abismal. Ese es un comentario de Laurol. Dice, buenos días, ¿se ha pensado en una estrategia de comunicación para con la comunidad estudiantil? Sabemos que el estudiantado es fundamental en la defensa de la universidad pública. Sin embargo, la participación de este ha ido en detrimento debido al poco acercamiento de las anteriores administraciones universitarias. Don Aldemar, doña Joana. Bueno, tal vez en el tema de disminución de presupuesto en los proyectos de investigación, no ha habido disminución en lo que es, presupuesto de investigadores, salarios de investigadores y en gente que apoya los proyectos de investigación, etcétera. Sí, tal vez ha habido una disminución en equipo, en papelería, en impresoras, etcétera. Pero bueno, tenemos que la esperanza y la confianza en los investigadores e investigadoras de que a pesar de esto, la mayoría de los proyectos puedan mantenerse en las mejores condiciones, ¿verdad? Porque digamos, lo principal que es el recurso humano de los proyectos de investigación, ahí está. En cuanto a la estrategia de comunicación con estudiantes, pues sí, desde la rectoría se ha establecido desde la ODI una estrategia de comunicación muy diferente en esta administración, que yo creo que el señor rector nos puede ampliar mucho en ese tema. Pero sí, claro que sí, con esto termino, importantísimo. Los estudiantes son el alma de la universidad. Sin ellos y sin su apoyo no podemos hacernos sentir, por ejemplo, ante la Asamblea Legislativa en este momento. Gracias. Si me permite, Rebeca, ampliar un poquito esta respuesta de don Aldemar. Nos hemos encontrado que hay oficinas de comunicación en las vicerrectorías, en la rectoría, en el Consejo Universitario, incluso en ciertas oficinas. Entonces, desde enero le solicitamos a la
a la directora de la Oficina de Divulgación que nos presentara un plan de estrategia de comunicación, o sea, que vaya todo en una misma línea y evidentemente que esa comunicación llegue a los tres sectores que componen la Universidad de Costa Rica, el sector docente, el sector administrativo y, desde luego, extremadamente importante, el sector estudiantil. Yo voy a aceptar que todavía no estamos en ese punto óptimo. Se está trabajando, por la Oficina de Divulgación no nos ha entregado esa estrategia, pero yo espero que para después de Semana Santa, mediados de abril, poder contar con ese plan para una mejor comunicación, y no solo con la comunidad universitaria, sino también con la sociedad costarricense. Eso es lo que estamos pensando con el alcance y la participación también activa de la Escuela de Comunicación de nuestra universidad. Gracias, don Gustavo. Dice, buenos días, quisiera saber si durante el 2020 se recalificaron becas al estudiantado que lo solicitó y si se aumentaron en los casos que ameritaban. ¿Cuánto significó eso en miles de millones? Otra consulta dice, buenos días, ¿tienen una campaña de divulgación planeada para ir aportando en la opinión nacional, así como los aportes de la UCR a la sociedad? También espacios de análisis sobre la estrategia política del Estado. Pareciera que hay un discurso de competencia entre empleo público, visto como gasto, no como inversión, versus empleo privado, generación de empleo, y hay muchos aspectos que quedan por fuera. Esa, Nadia, ya más o menos la estaba comentando el señor rector. Después dice, ¿cuál es el plan con las plazas 881, apoyo de rectoría a corto plazo? Don Oldemar, doña Joana. Bueno, si quieren empiezo yo. En el tema de becas, habría que, digamos, la información exacta la tiene la señora vicerrectora, ¿verdad? Pero sí puedo decirles que el presupuesto de becas llega a más del 10% del presupuesto total de la universidad y no se han reducido para nada becas. Lo que hasta donde yo entiendo, pues este año se siguió el proceso normal de que siempre se ha seguido, ¿verdad? De estudio de los casos de los estudiantes para subir o recalificar becas, tal y como ha sido siempre. De nuestra parte, lo que sí, el presupuesto, repito, se mantiene tal cual. Ahí no ha habido ninguna reducción, ¿verdad? En el tema de divulgación, ya lo mencionaba el señor rector, pues sí se está trabajando desde la ODI en un plan mucho más integral que unifique todas las vicerrectorías, todos los sectores de la universidad, para una defensa que tenemos que hacer muy seria ante los ataques que salen todos los días casi en primera plana. En cuanto a las plazas 881, pues sí, está la circular 58 que hace poquito sacó la rectoría, que extiende algunas que venían del año pasado, las 61, si mal no recuerdo el número, en donde se establecen algunas regulaciones a las plazas de la 881 para, digamos, mantener el control de esa partida que es tan importante y no se nos salga de las manos este año y poderla atender todo el año como se debe. Gracias, don Oldemar. Rebeca, tengo, si me permite. Claro que sí. Sí. Adelante, don Gustavo. Le hemos pedido el criterio con respecto a las preguntas de proyectos de investigación. Y la señora vicerrectora nos ha respondido lo siguiente. De 304 proyectos que entraron, se financiaron 208. Y el criterio de exclusión principalmente estuvo alrededor de que no tenían una nota alta, el autor tenía muchos proyectos o que los proyectos eran sumamente caros. Sin embargo, nos advierte la señora vicerrectora que se dio la posibilidad de que inscribieran el proyecto, pero sin presupuesto, de tal forma que se aceptaron las cargas académicas en algunos de estos proyectos. Y con respecto al financiamiento, vamos a depender mucho del FES y otros ingresos que podamos tener, como los que yo mencioné anteriormente, para ser considerados.
Y con respecto a las plazas, la partida 881, recuerden que le solicitamos a todas las unidades académicas, centros, institutos, estaciones, que nos enviaran informes para el 5 de marzo. Debo decir que este análisis está en proceso, esperamos que a muy corto plazo poder tener mejores argumentos para la toma de decisiones. Gracias, doctor. Disculpe, si me permite, nada más para digamos, puntualizar sobre el tema de la estrategia de comunicación. Bueno, precisamente a raíz de toda esta situación y en pro, digamos, de difundir la información de lo que está pasando en términos de los recursos propiamente económicos de la institución, es precisamente que se creó toda esta estrategia para este proceso de formulación de plan de presupuesto. A raíz de las circulares que han salido, yo estuve en un foro, digamos, sobre el tema de la regla fiscal, junto con el director de la oficina jurídica, también un experto, precisamente este webinar, el Consejo de Rectoría Ampliado, o sea, ha habido toda, digamos, una difusión de la información para comunicar a toda la comunidad universitaria precisamente sobre la situación que ha tenido. Entonces, esta estrategia no solo es a nivel externo, sino también a nivel interno. Y la idea es seguir en esa comunicación y poder lograr, digamos, ser transparentes totalmente durante todo el proceso y lograr una mejor coordinación. Muchas gracias, Joana. Dos comentarios y que dicen por aquí, dice disminuir el incentivo salarial del 25% al 15% y otros casos eliminarlo si es una disminución salarial. Dice, hay que hacer conciencia entre las unidades ejecutoras de la importancia en la contención del gasto, ya que muchas veces el gasto se dispara desde ahí y luego los recortes lo hacen los altos jerarcas, que al final son los culpables de ellos y los demás no asumen su responsabilidad. Redimi dice, en equipos, dijo don Oldemar, cero en el rubro. ¿Se han tomado alguna medida para no quedar obsoletos en materia de tecnología? Y sigo con esta otra consulta, dice, para nadie es un secreto que los salarios base de la U están muy bajos para muchos puestos y no se ajustan al mercado laboral. Para los nuevos trabajadores no es motivante salarialmente entrar a la U si pueden ganar hasta el doble en el sector privado. ¿Cómo, con los aumentos tan congelados, cómo se va a manejar la fuga de capital humano o al menos están contemplando esto? Adelante. Sí, bueno, si quieren, inicio yo por acá. En cuanto a la disminución del incentivo del 25 al 15, tenemos que tener claro que el incentivo no es parte del salario. Es una parte que la universidad otorga en función de las necesidades de la universidad, de los intereses de la universidad. Entonces, digamos, no se puede ver como una reducción, sino como un recorte del salario no es. Digamos, podría verse como una reducción, un aumento menor, que es una cosa diferente a una reducción. Reducciones como tal no se han dado. Que los equipos estén en cero, pues sí, es algo que a mí y al señor rector y a todos nos preocupa mucho. Sin embargo, tenemos la suerte relativa, digamos, de que la universidad está bastante bien en equipos, por ejemplo, en equipos de cómputo. El año pasado y antepasado se habían adquirido bastantes, entonces no tenemos, digamos, un temor de quedarnos obsoletos en este año, porque estamos relativamente bien comparado con otras instituciones. Estamos pensando en medidas para tratar de reforzar esta partida que estamos por tramitar ante el Consejo Universitario. Pero, digamos que en este año esperamos que eso no nos lleva a una obsolescencia a los equipos para nada, y ya el año que viene pues poder entrar a renovar todos aquellos que sí, tal vez ya el año que viene estén un poquito mal. En cuanto a que el salario base es muy bajo, pues estamos de acuerdo, sí, efectivamente, el problema, y en eso ya hay una comisión nombrada por rectoría para reestructurar la estructura salarial, valga la redundancia, de los salarios. Efectivamente, y lo hemos dicho con toda transparencia, la universidad se gana más por viejo que por a veces por el título, por las capacidades, y eso no debe ser. Y efectivamente, el hecho de que un salario base sea muy bajo desmotiva a los nuevos talentos que la universidad debería estar captando.
y es un problema muy serio. Y en eso, pues ya la rectoría, como se anunció en días recientes, formó una comisión que va a trabajar en esto y es el compromiso de esta rectoría hacerlo. Gracias. Me permite, Rebeca, complementar un poquito este último comentario de Oldemar. Tenemos conciencia de que ese salario base de ingreso es poco atractivo y se nos están dando situaciones donde el ex becario o la ex becaria toma la decisión de no incorporarse y hay que llegar a arreglos de pago y todo ese tipo de situaciones. Eso es casualmente una de las cosas que esta comisión que comentaba don Oldemar se tiene que abocar a analizar, ¿verdad? Y un poco lo que se propone es romper con esa inequidad salarial, ¿verdad? Que se tiene. Yo quiero compartir un dato, una persona que recién ingresa, estamos hablando de $1,200, $1,400 de salario, versus aquella persona que tiene ya 50 años o más de servicio, donde realmente escapa toda la lógica que eso sea un salario en una institución pública. Entonces, tengo la firme esperanza que la comisión que se ha integrado para este propósito analice casualmente este salario de ingreso para las personas que recién se incorporan a nuestra institución. También quiero hacer referencia al tema de conciencia en las unidades bases, en los centros, institutos, sedes regionales. Ese es un punto fundamental, pero fundamental, y sentimos nosotros y en el Consejo Ampliado de Rectoría del miércoles pasado, yo lo mencioné, sentimos nosotros que ese mensaje no se está dando por parte de las autoridades de estas instancias universitarias. Así que les insto a que compartamos mucho de esta información. Estamos teniendo unos espacios que se originan por iniciativa de la rectoría en muchas instancias, otros por las mismas facultades, de tener reuniones con cierta frecuencia con los consejos asesores de facultades, como una medida para que hablemos un poquito de todo este tipo de situaciones y que se tengan a mano los argumentos suficientes para que las directoras y directores puedan replicar esta información. Ya tuvimos una con la Facultad de Ciencias y con la Facultad de Ontología la semana anterior, y será de nuestro interés en las futuras semanas y a muy corto plazo abarcar todas las facultades, luego centros, institutos de investigación. Las sedes las estamos visitando en forma presencial. Este fin de semana vamos a visitar la sede del Caribe y también la sede del Atlántico. Ya lo hicimos con la sede de Occidente, viene la visita a la sede de Guanacaste, y así sucesivamente vamos a tener reuniones para poder comentarles de diferentes formas, digamos, todas las implicaciones que tienen estas restricciones presupuestarias. Muchas gracias, don Gustavo. Por motivos de agenda, él debe retirarse ahorita, a más tardar en unos 4 minutos, por lo que tenemos la opción de que las consultas que no se han leído por cuestión de cantidad se puedan remitir al siguiente correo. Ahora lo voy a anotar en el chat. Es recepcion.rectoria@ucr.ac.cr. Voy a dar unas 3 consultas más para aprovechar este tiempito. Y cualquier cosita voy a colocar en el chat el correo electrónico para que esas consultas que ustedes tienen se las respondan desde rectoría. Dice, dada la posibilidad de que las universidades públicas no vayan a estar incluidas en la ley marco de empleo público, ¿hay actualmente alguna propuesta para regular los salarios de la universidad con normativa propia? Después dice, ¿qué prioridades de las acciones académicas se priorizará financiamiento en los procesos de planificación estratégica en los próximos años? Y después dice, ¿están pensando en alguna reestructuración de los servicios para reducir la carga laboral o por el momento no se requiere hacer nada en esa línea?
Aquí hay una última, dice, buenos días, uno, con base en la aprobación presupuestaria que se tuvo en el año anterior por parte de la Contraloría General de la República, ¿qué impacto financiero tuvo esa acción sobre los recursos universitarios? Y dos, dice, desde la Vicerrectoría de Administración, u OPLAU, se valora la posibilidad de emitir lineamientos muy didácticos para quienes laboramos para la UCR, tengamos muy claro lo que implica la regla fiscal desde efectos presupuestarios y qué limitantes tenemos mientras esté vigente. Adelante, don Oldemar, doña Joana. Gracias, don Gustavo, por el espacio. Gracias, Rebeca. Si me permite, antes de retirarme, hacer un comentario con respecto al papel de esa comisión que se ha integrado para la revisión de la estructura salarial. Como lo dije, indiqué a propósito de una pregunta anterior, no es solo ese salario de ingreso, sino es todo. O sea, y es una propuesta totalmente novedosa. De tal forma que nos permita evaluar o hacer el análisis respectivo desde el mérito y rendimiento de las personas que laboramos en la universidad y no necesariamente, tal y como lo indicó Oldemar, que sea por tiempo servido. Yo lo he dicho en palabras muy, muy, muy populares, o sea, no está bien que ganemos por viejos y se debe ganar por ese mérito y rendimiento y por las evaluaciones, en el caso del personal docente, por las evaluaciones hechas por los estudiantes. Esto debe tener muchísimo, muchísimo peso en esa estructura salarial. Con respecto a la pregunta de empleo público, con eso termino. En este momento es totalmente incierto si las universidades van a quedar excluidas de este proyecto marco de ley. Si ustedes me lo preguntan a título personal, yo no veo esa posibilidad. Sí es importante que algunas mociones de una u otra forma alimentan la idea de la independencia organizativa y administrativa que tienen las universidades, y hay muchas otras preocupaciones con respecto, creo que lo mencionamos el miércoles anterior, con respecto a ese ente rector, sea el Servicio Civil o el Mideplan, y esa injerencia política que eventualmente podemos tener en las instituciones de educación superior. Entonces, no hay suficiente información, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en comunicación con diputados y diputadas, ni ellas ni ellos saben lo que va a ocurrir con este proyecto. Y yo en lo particular creo que va a ser difícil que las universidades queden excluidas de este proyecto de ley. Habrá que pensar en la estrategia para lo que viene, que el único recurso que nos queda sería la sala constitucional. Muchísimas gracias. Gracias, don Gustavo. Tal vez para agregar a lo que decía el señor rector, pues sí, no es claro si vamos a quedar o no en la ley de empleo público. Lo que sí es cierto es que ya hay un compromiso firmado por los señores rectores de todas las universidades públicas, desde CONARE, para hacer una reforma desde lo interno. Y ya la Universidad de Costa Rica nombró la comisión, que está iniciando trabajos coordinada por el doctor Pedro Méndez, para esta reforma integral de nuestro régimen de salarios. O sea, eso sí lo vamos a hacer desde adentro, idealmente. En cuanto a algo que mencionaba alguien de improbación de la Contraloría General de la República del año pasado, no me quedó claro a qué se refiere, no sé si tal vez Johanna lo tiene claro. Y también sobre capacitaciones, sobre la regla fiscal y esto, tal vez le doy la palabra ahí a Johanna, que lo tiene, porque algo te preguntó ahí directamente. Adelante. Sí, claro. Bueno, con respecto a, me imagino que es el presupuesto ajustado del 2020 a raíz de la improbación precisamente del presupuesto que se elaboró en el 2019. Debe ser eso, que básicamente, digamos, hizo como que la universidad tuviera un presupuesto ajustado no acorde a una realidad, digamos, regular, por decirlo así, de la universidad. Y bueno, eso hizo que la universidad, digamos, tuvo que en su operación estrecharse.
Con respecto, digamos, al tema de una estrategia, yo creo que es parte, digamos, de lo que estamos haciendo. Me parece un buen punto precisamente de llevar más allá, podría ser una estrategia tal vez con la oficina de divulgación articulada, de forma de que se pudieran sacar, no sé, una especie de infografías o algún tipo, digamos, de información adicional sobre cómo esto ha tenido repercusión de la regla fiscal a nivel interno de la universidad. Básicamente la regla fiscal es límites a gasto corriente, partidas, digamos, de operación, bueno, que precisamente son las que aparecen en la circular, en las cuales, digamos, ya se están estableciendo, digamos, algunas limitaciones. Con respecto al tema de lo estratégico, alguien mencionaba ahí sobre, digamos, que cuáles van a ser las prioridades a nivel del plan estratégico. Como decía, este plan estratégico fue elaborado por parte de un comité académico que precisamente estableció, digamos, una serie, digamos, de prioridades. Esto, una vez aprobado, va a ser difusión totalmente de la universidad, pero sí hay un elemento de articulación que es el mensaje que estamos dando, que es precisamente la articulación de la acción social, la docencia y la investigación como parte del quehacer universitario. Eso es algo, digamos, muy importante a resaltar, y son los tiempos, es la tónica. O sea, por un lado, tener criterios de priorización precisamente sobre necesidades y recursos, y por otro lado también el tema de articulación para la optimización de recursos, precisamente. Entonces yo creo que son parte, digamos, de las cosas que orgánicamente de alguna manera están surgiendo, las mismas necesidades o diagnóstico por parte de la universidad en esta representación, en este comité académico. Entonces esos son, digamos, algunos puntos que quisiera aclarar. Y el tema de los, perdón, nada más para terminar con el tema de los criterios de priorización, ya de hecho a partir de disposiciones de la Contraloría General se están pidiendo que la universidad también tenga criterios de priorización, digamos, en la toma de decisiones de algunos elementos. Entonces esto es algo, digamos, y si uno se pone a ver otros sectores de la economía, precisamente también esa es la búsqueda de tener criterios de priorización para lo que son proyectos nuevos, en fin, digamos, diferentes cosas que la universidad debe de ir enfocándose. Muchísimas gracias, Joana. Si hay alguno que quiera hacer un comentario final para cerrar la actividad, como dijimos, bueno, ya tenemos un correo electrónico donde las consultas que se realizaron no se contestaron, las pueden remitir ahí y ellos desde la rectoría se va a contestar esas consultas. ¿Algún comentario? Rebeca, rápidamente, por ahí vi un comentario de Ana Cristina Quesada, donde nos invita a que tengamos este tipo de espacios con cada una de las asambleas de escuela. Yo creo que es muy difícil que a nivel de asamblea nosotros podamos, nosotros tres, estar presentes. Incluso ahora ha surgido la necesidad de que en estos espacios estén presentes las cinco vicerrectorías también, por las dudas que han surgido. En el futuro lo vamos a tomar en cuenta y vamos a tratar de que los vicerrectores y las vicerrectoras estén presentes. Lo que quiero decir es que veo muy difícil que a nivel de unidad académica, escuelas particularmente, podamos visitarlas a muy corto plazo. Pero sí se me ocurre perfectamente consejos de área. Podemos tener estas reuniones donde don Oldemar, doña Joana, puedan participar en consejos de área y evidentemente en el consejo de sede también, ¿verdad? En primera instancia, no descartemos el de facultades y el de las escuelas, pero por la necesidad de transmitir el mensaje que estos conceptos sean entendidos por la comunidad universitaria, pienso que debemos de ir de lo macro a lo más específico. Ya nos ayudarán los comunicadores y las comunicadoras a establecer ese contacto permanente con las diferentes instancias universitarias. Muchísimas gracias. Bueno, tal vez de mi parte agradecerle por la grandísima participación que tenemos en este evento. Lástima no poder contestar todas las preguntas en directo, pero lo vamos a hacer vía correo electrónico. Nos motiva mucho ver la participación tan importante el día de hoy, la gran cantidad de preguntas. Eso motiva porque significa que la gente está despertando y está volviendo a la universidad y estamos volviendo a tomar interés, que es fundamental para la defensa de la universidad. No nos podemos quedar dormidos, tenemos que actuar, y hoy se ha visto una participación buenísima. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Igualmente para cerrar, igualmente mi agradecimiento a todos, incluso al espacio, a Gustavo, a Ondemar. La oficina está para cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier apoyo, asesoramiento, acompañamiento en este proceso. La Oficina de Planificación Universitaria, digamos, la que coordina, la que colabora en este seguimiento. Así que a total disposición estamos para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes tres que nos acompañaron esta mañana. Agradecemos también a los que nos sintonizaron vía virtual. Esperamos que la mayoría de las dudas fueran evacuadas. De todas maneras, como les repetimos, tenemos el correo donde ustedes pueden enviar sus consultas, las que tengan a partir de ahora también. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.